Darkest Dungeon es uno de esos videojuegos de rol intensos con un toque gótico y oscuro en el que debemos de explorar unas horribles mazmorras y enfrentarnos no solo a todo tipo de abominaciones, sino también a los peligros del hambre, la enfermedad y la oscuridad cada vez más inmersiva. Sobra decir que este título viene acompañado de un nivel de dificultad que nos hará querer abandonar la aventura, pues tendremos que hacer uso de todo nuestro ingenio y estrategia para superar los diferentes obstáculos y hacer frente a la gran variedad de enemigos que se esconden en estas mazmorras. En este vídeo veremos todos y cada uno de los enemigos de su primera entrega. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. El luchador cultista es un enemigo de tipo humano que se puede encontrar en cualquier área, generalmente acompañado por los cultistas acólitos. En general, estos enemigos son solo la mano amiga de sus aliados acólitos y no representan una amenaza importante. Aunque son frágiles en comparación con las criaturas más sobrenaturales, su reserva de salud aún puede ser bastante irritante, ya que despachar a estos enemigos puede requerir los turnos de dos héroes, salvo el golpe mortal de un golpe crítico. Si no es posible matarlo rápidamente, tiene sentido empujarlos a las últimas filas, obligándoles a desperdiciar un turno en un ataque mucho más débil para regresar a las líneas del frente y posiblemente desplazar a un acólito más frágil al frente, donde las espadas de tus héroes les esperan. El acólito cultista es un enemigo humano que se puede encontrar en cualquier área, generalmente acompañados por los enemigos citados anteriormente. Si bien no pueden infligir el mismo daño físico que sus contrapartes, el acólito ataca a la mente, causando un daño de alto estrés con sus encantamientos impíos. Los acólitos cultistas son el prototipo de traficante de estrés, rápidos, muy esquivadores, pero por lo demás débiles en cuanto a capacidad de supervivencia. Como la mayoría de los traficantes de estrés, deben centrarse en ellos como un objetivo prioritario, especialmente con héroes rápidos que pueden eliminarlos antes de que causen daño por estrés, ya que el estrés suele ser más difícil de lidiar que el daño a la salud. Sin embargo, sus habilidades no están influenciadas en absoluto por la posición y no tienen un ataque de primera línea, por lo que la única razón para moverlos es ponerlos dentro del alcance de los que causan daño. Uno de los muchos bandidos y asesinos que el ancestro contrató como ejército mercenario para retomar Hamlet después de que el pueblo se rebelara contra él. Una vez que el ancestro murió y no parecía haber más pagos a la vista, esos mismos mercenarios se dedicaron al bandidaje y ahora se los puede encontrar atacando cualquiera de las áreas que rodean Hamlet, así que no esperes cuartel de ellos ni ofrezcas ninguno. Estos enemigos son magistralmente hábiles con las espadas y capaces de asestar estocadas mortales que pueden diezmar fácilmente incluso los grupos de aventureros más duros. Es el primer enemigo que se encuentra en el juego, pero hay una opción alternativa para reducir la luz de la antorcha a cero y tener un 1% de probabilidad de que aparezca Shambler en lugar del bandido. El fusilero bandido está armado con un trabuco que utiliza para reprimir a los enemigos de los bandidos con chorros de plomo. Sus ataques también hacen que a tus héroes les resulte más difícil esquivarlos, lo que le permite a los otros enemigos acercarse y hostigar a tus héroes con sus espadas y látigos, por lo que ten mucho cuidado y no subestimes a este oponente. El sanguinario bandido es un bruto corpulento con cicatrices de batalla que normalmente protege a sus aliados más pequeños.
armado con un feroz látigo de gato de 9 colas y una letal pistola de chispa, está listo para dejar a sus enemigos cicatrices profundas y sangrientas que igualen las suyas. Si bien su función principal es absorber el daño cuerpo a cuerpo de sus aliados y ablandar a los enemigos con una hemorragia generalizada, su poco común pero devastador disparo a quemarropa puede infligir un daño masivo, más aún con una temible probabilidad crítica. Además, si su lluvia de látigos es crítica, tu grupo sufrirá mucho estrés además del sangrado. El asaltante bandido es una variante más fuerte del bandolero asesino que aparece durante la misión de los lobos en la puerta y dentro de las mazmorras del nivel campeón. También serán convocados por Brigand Wolf durante la pelea con su jefe. Estos causan más daño que los bandoleros y, a diferencia de sus homólogos de niveles inferiores, su habilidad Shank también aplicará marcas a su objetivo. Las tácticas utilizadas para derrotarlos son más o menos idénticas a las utilizadas para derrotar a los bandoleros, solo trata de no dejar que reciban demasiados golpes. El cazador de bandidos es una variante más fuerte del fusilero que se puede ver durante la misión Lobos a la Puerta y dentro de las mazmorras del nivel campeón. Al igual que el fusilero, los cazadores tienen alta velocidad y a menudo serán el primero o el segundo en atacar en cada ronda. Sin embargo, son mucho más peligrosos. A diferencia de los fusileros, su versión de Blanket Fire hace más que daño por rasguño e inflige estrés a tu grupo junto con el perjuicio habitual. Esto puede ser particularmente desagradable durante dicha misión, cuando pueden estar acompañados por un loco. Al igual que los fusileros, se verán obligados a utilizar un ataque mucho más débil si se les empuja hacia el frente. También, al igual que los fusileros, debes eliminarlos primero. El loco es un enemigo de tipo humano que se encuentra en todas las regiones excepto en el patio. Se trata de un lunático trastornado impulsado a arrastrar a la locura a cualquier pobre aventurero que se cruce en su camino con sus grandes y terribles revelaciones. Representa muy poco peligro en términos de daño directo, sin embargo, sus habilidades pueden provocar graves daños por estrés y aplicar una desventaja que aumenta el daño por estrés entrante de un héroe hasta la próxima vez que acampe, así como un potente horror para acompañarlo. Lo mejor es eliminarlo lo antes posible, antes de que pueda volver loco a todo tu grupo. Los gusanos son enemigos errantes que se pueden encontrar en la mayoría de las mazmorras. Estas simples criaturas no golpean muy fuerte, son fácilmente derrotables y ni siquiera dejan cadáveres, pero sus mordiscos pueden resultar desconcertantes y son una fuente de enfermedades. Los Weavers son plagas de arañas gigantes fortalecidas por la corrupción, que ahora se alimentan de animales más grandes, incluidos los humanos. Su principal estrategia de caza es lanzar paquetes de redes a un objetivo para atraparlo y reducir su capacidad de movimiento. Una vez que un objetivo ha sido inmovilizado, lanzan una andanada de veneno que lo paraliza aún más. Cuando la presa se ha debilitado lo suficiente, se acercan y asestan el golpe mortal mediante una mordedura venenosa. Los Spitters son otras arañas que suelen aparecer junto a los Weavers. Su principal estrategia para cazar es hacer que estos atrapen a sus presas en una masa de redes, mientras que ellas lanzan veneno para paralizar aún más al objetivo, cegándolo y asolándolo. Se trata de un enemigo de tipo profano que se puede encontrar en casi cualquier área, aunque es más común en las ruinas. A menudo se encuentran en parejas y ambos individuos ocupan los dos primeros rangos.
con HP bajo, sin protección, baja velocidad, resistencias muy pobres y ataques débiles e inexactos. Este enemigo es, con diferencia, el más débil de todos los enemigos y debe considerarse una prioridad muy baja en la batalla. Su objetivo principal es usar su cuerpo para proteger a los enemigos en la parte trasera de la formación, aunque su ataque Bump in the Night puede reducir la estadística de esquiva de la víctima en una cantidad bastante significativa en los niveles de veterano o campeón. Los ghouls son muertos vivientes carnívoros que se pueden encontrar en las mazmorras de nivel veterano o campeón. Suelen ir acompañados de gárgolas, gusanos o cultistas. Tienen una protección y salud bastante altas y pueden causar sangrado y aturdimiento junto con daños respetables a la salud y el estrés, por lo tanto no es un enemigo que deba subestimarse. En particular, hay que tener cuidado con su habilidad Aullido, que infunde horror a toda la formación y reduce el nivel de luz. Las gárgolas son estatuas de piedra animadas y malévolas que se pueden encontrar comúnmente en las ruinas, misiones de nivel veterano y campeón, y como un encuentro poco común en otros lugares. Las gárgolas tienen una enorme estadística de protección y gran resistencia al sangrado. Esto se ve contrarrestado por un bajo HP y una debilidad a la plaga, lo que los convierte en objetivos principales para el Doctor de la Plaga, el Escudero y el Saqueador de Tumbas. El Shambler es una pesadilla depredadora invocada desde los rincones más oscuros de lo desconocido. Es un mini jefe sobrenatural que acecha en la brea más negra y deja caer baratijas ancestrales cuando lo matan. Cuando viajas con la luz de tu antorcha acero, el Shambler puede aparecer, reemplazando cualquier pelea en el pasillo. En cada turno intentará generar dos tentáculos tambaleantes, enemigos bastante débiles que otorgan una enorme ventaja con cada ataque, lo que hace que se vuelvan cada vez más fuertes. Incluso si un tentáculo muere, Shambler simplemente creará uno nuevo, reemplazando a los que fueron asesinados. El nombre Shambler probablemente proviene del dimensional Shambler, una de las creaciones de H.P. Lovecraft. El dimensional Shambler es una criatura que viene de otra dimensión y ataca a su presa usando una forma de hipnosis para hacerle creer que ha sido arrastrada a otro plano de existencia. Sin embargo, la apariencia de Shambler no coincide con la descripción dada de los Shamblers dimensionales, ya que son en su mayoría humanoides. El coleccionista es un mini jefe sobrenatural que tiene una pequeña probabilidad de aparecer si tu inventario está lleno al menos en un 79%, lo que se traduce en 13 espacios llenos. Lleva consigo un trapezoedro desconcertante o uno de los tres exclusivos y poderosos Avalorios, la cabeza de Dismas, la cabeza de Barristan o la cabeza de Junia. Su principal fortaleza es la capacidad de crear parodias grotescas de los saltadores de caminos, hombres de armas y vestales. Al coleccionista se le puede negar la posibilidad de invocar un aturdimiento en el primer turno antes de que pueda actuar. Debido a su resistencia al aturdimiento bastante baja para ser un mini jefe, intentar aturdirlo suele ser la mejor manera de abordar la pelea. Básicamente, esto tribaliza la batalla, ya que no hará nada durante todo el turno, lo que permitirá que tu grupo cause grandes cantidades de daño para terminar la pelea muy rápidamente. Después de que el coleccionista convoque a los súbditos, estará en el rango 4. Esto lo hace más difícil de alcanzar, pero con un grupo decente llegar a la línea de fondo no debería ser un gran problema. La principal amenaza de esta lucha son los hombres de armas reunidos que invoca. En el turno en que aparezcan, normalmente debes negar sus acciones o eliminarlos antes de que puedan actuar.
Su daño es extremadamente alto y a menudo pueden poner a los héroes a las puertas de la muerte con un crítico y al mismo tiempo aplicar sangrado, lo que los convierte en una gran amenaza. Evitar que ataquen es la clave para no morir en esta batalla, ya que su daño es el aspecto más fatal de esta lucha. El coleccionista no tiene mucha ofensiva por sí solo, pero se curará a sí mismo con el ataque principal y al mismo tiempo marcará al objetivo, lo que también mejorará indirectamente a cualquier salteador de caminos recogido. Ambos también pueden provocar hemorragias, por lo que se recomiendan vendajes para eliminarlas. El soldado de huesos es una criatura profana y es el enemigo más básico que uno puede encontrar dentro de las ruinas. La delicadeza que tenía en vida persiste en la muerte, lo que le otorga un daño superior al promedio y le permite atacar con un alcance mayor que la mayoría de los otros monstruos cuerpo a cuerpo. Dependiendo de si la salud o el estrés son de mayor preocupación para tu grupo en este momento, se recomienda destruir al soldado o al cortesano de huesos con el que suelen formar equipo lo más rápido posible, una tarea relativamente fácil considerando su baja salud. Incluso los daños mundanos pueden eventualmente convertirse en algo más amenazador. El cortesano de los huesos es un enemigo profano que aparece en los pasillos de las ruinas junto con sus compañeros no muertos. El cortesano de huesos siempre aparecerá detrás de un grupo profano. Mientras esté en los rangos 3 y 4, usará continuamente Tempting Goblet, un ataque a distancia que puede alcanzar cualquier rango del grupo del jugador y que causa poco daño a la salud, al mismo tiempo que inflige mucho estrés. Dado que el daño por estrés es más fácil de curar que la salud, dejar al cortesano de hueso libre para actuar pondrá en peligro el resto de la misión con la amenaza de aflicción. Como todos los monstruos esqueléticos, el cortesano de hueso es prácticamente inmune a la hemorragia, pero no a la plaga. Su bajo HP lo convierte en un buen objetivo para los ataques de plaga, si no hay manera más rápida de lidiar con él. Su resistencia al aturdimiento también es muy baja y la mayoría de los enemigos impíos no son particularmente duros, por lo que aturdirlo puede ser un método eficaz para mantenerlo a raya mientras las primeras filas que los protegen están siendo diezmadas, si no hay opción de atacarlo primero. La arbalesta de huesos es un combatiente de largo alcance común que se encuentra en las ruinas. Operan disparando flechas de ballesta a la refriega desde la seguridad de las últimas filas y terminan en una posición incómoda si son arrastrados al frente. Mientras esté en las filas traseras, usará su habilidad pelea para atacar a tus héroes en la tercera o cuarta fila. Este ataque es bastante poderoso por sí solo y tiene buenas posibilidades de generar críticos. Sin embargo, el ataque es aún más letal para los héroes que han sido marcados. El defensor de huesos es un enemigo profano que siempre aparece al frente y que tiene como objetivo frustrar a tus héroes con su fuerte protección y su habilidad para aturdir o mover peso muerto mientras socava su salud con su hacha. Su gran escudo los deja bien blindados y capaces de recibir golpes, y pueden usar esta resistencia para proteger a los otros soldados no muertos que custodian el área. En términos generales, a pesar de la posible molestia que puedan causar, a menos que tengas un ataque plaga de repuesto, debes dejarlos en paz al comienzo de la batalla y concentrarte en las tropas más vulnerables que está protegiendo. El lancero de huesos es un enemigo profano que aparece en las ruinas desde el nivel veterano en adelante. Sus lanzas les proporcionan un alcance increíble, permitiéndoles atacar cualquier punto desde cualquier lugar del campo de batalla. Lo que es más peligroso, esta misma lanza puede atravesar a todo el grupo a la vez. Este enemigo simplemente apunta a causar el mayor daño posible con sus dos ataques letales con lanza, los cuales conllevan índices críticos considerables.
Dependiendo de la composición del grupo, se le debe dar prioridad antes que la mayoría de los demás enemigos, explotando su debilidad para quedar aturdido si es posible. El capitán es un gran monstruo profano que siempre aparece en primera línea de su grupo con muertos vivientes a distancia de apoyo o cultistas detrás de él en expediciones de nivel veterano o más difíciles en las ruinas. Estos soldados no muertos, acordes con su rango, son duros y fuertes y usan grandes mazas para golpear a los héroes. El peso de sus golpes puede hacer temblar el suelo, dejando a los afectados aturdidos y tambaleándose. Su habilidad principal es Ground Pound, un poderoso golpe que puede aturdir a todo tu grupo. A veces puede realizar un único golpe aplastante dirigido a uno de tus soldados de primera línea, causando un daño masivo y haciendo que sea más probable que quede aturdido. El portador de huesos es un enemigo que aparece solo en expediciones de nivel campeón en las ruinas. Mientras permanezca en pie, el estandarte que porta inspirará a cualquier no muerto cercano a luchar con mayor fuerza, y su cuerno puede imbuir a aliados individuales, vivos o no muertos, con una oleada de poder. Si sus aliados caen en batalla, él los reanimará obligando a los héroes a luchar y matarlos una y otra vez. Aunque físicamente es débil, el portador sigue siendo una amenaza formidable debido a su capacidad para aplicar capa tras capa de ventajas a otros enemigos cercanos. La presencia del portador de huesos proporciona a todos los que están cerca una mejora del daño del 25% y se proporciona más mejoras en cada turno mediante el uso de Wicked Surge, lo que convierte a todos y cada uno de sus aliados en amenazas altamente peligrosas. El sonido de la trompeta que suena mientras esta unidad usa habilidades es el mismo que el de la bocina de señalización de la Guardia Nocturna de la serie de Juego de Tronos. El nigromante es uno de los eruditos reanimados que colaboran con el ancestro, asesinado y luego devuelto con gran parte de su intelecto intacto, pero con poca o ninguna humanidad restante. Después de la muerte del ancestro, el nigromante y sus aprendices se apoderaron de las ruinas, usando su magia para devolver la vida a los cadáveres enterrados allí como sus sirvientes, continuando con sus impíos experimentos con la nigromancia. El nigromante siempre comenzará en la primera posición. Cada vez que use un ataque, creará un enemigo esquelético en el rango 1. Empujándose constantemente hacia atrás hasta estar en la posición 4, donde sus ataques ya no generan nada. Sus ataques no tienen que golpear a un héroe para activar esta habilidad, por lo tanto, la única forma de evitar que invoque a un súbdito en un turno es aturdirlo o que ya existan tres de ellos. Los cadáveres tampoco bloquean esta habilidad, simplemente serán reemplazados por esqueletos recién convocados. En particular, el nigromante no tiene selección de habilidades ni objetivos ponderados, lo que hace que su serie de ataques sea efectivamente aleatoria. El profeta era un indigente harapiento que llegó a la aldea alardeando sobre el conocimiento de los ambiciosos planes del ancestro y pronosticando públicamente que si no se controlaban, pronto desencadenaría en la perdición del mundo. En un intento de silenciarlo, el ancestro lo sometió a todo tipo de torturas, pero el profeta regresaba una y otra vez a la aldea con sus descabelladas especulaciones y profecías. Finalmente, el ancestro lo llevó a las excavaciones donde le mostró la cosa y le detalló el alcance de sus planes. Esto hizo que el profeta se arrancara los ojos horrorizado y huyera hacia las sombras, gritando que el fin estaba sobre todos ellos. El profeta comienza en el espacio 4, detrás de tres bancos de madera que actúan como paredes para protegerlo. Si rompes los bancos, comenzará a avanzar hacia los espacios vacíos.
Cada banco es más duro que el anterior, por lo que es posible que desees evitar el tercer banco, que tiene la mayor salud. Los bancos valen dinero si se destruyen. Cada uno vale la misma cantidad de dinero, así que no esperes una gran bonificación por el tercer banco. Hay dos formas principales de matar al profeta. La primera es atravesar los bancos para ponerle a una distancia de ataque. El segundo plan es simplemente ignorar los bancos y golpearle directamente con héroes que tengan un largo alcance. Ambas estrategias eventualmente matarán al profeta, pero el primer plan lleva mucho más tiempo y por lo tanto aumenta el riesgo de que alguien muera. La recompensa por este riesgo es una cantidad decente de oro. Este híbrido grande y brutal de hombre y cerdo es uno de los especímenes más sanos de gente porcina que se encuentra en las madrigueras. Cuando no está masacrando ferozmente la carne fría y destrozada de su próxima cena, este enemigo probará felizmente su sangrienta y dentada cuchilla en los cuerpos de ingenuos aventureros que puedan toparse con su sórdido hogar. Lento y corpulento, también empuña una pesada bola y una cadena para ampliar su alcance con una eficiencia asombrosa. El asesino de cerdos es otro enemigo humano bestia que se encuentra en las madrigueras. Si bien tienen muy poca resistencia a la salud y al estado, poseen una estadística de protección bastante alta y son capaces de infligir un gran daño a cualquier rango desde cualquier lugar con su único ataque gancho donde duele. Este ataque también hace que retroceda un rango, lo que hace que sea más difícil para tus héroes de primera línea infligirle daño. En los niveles de veterano y campeón, este ataque también puede infligir una desventaja que hará que tus héroes tengan más probabilidades de contraer una enfermedad o sucumbir a un sangrado. Con estos atributos, este enemigo debería considerarse una alta prioridad en la batalla. Ya sea como resultado de los rituales fallidos del ancestro o de años de endogamia, el miserable es un híbrido enfermizo de hombre y cerdo, una amalgama de carne destrozada que encarna el perverso crimen contra la naturaleza que creó a los porcinos. Ofensivamente representan poca amenaza, pero su verdadero peligro radica en la gran cantidad de enfermedades que portan y que pueden propagarse a través de su vómito plagado de enfermedades. Siempre gritando y chillando por los pasillos oscuros de su sórdido hogar, encontrarse con una de estas cosas horribles no solo representa una terrible amenaza para la salud, sino también para su mente. Los bateristas porcinos son los principales enemigos que causan estrés y se encuentran dentro de las madrigueras. Llevando consigo un tambor hecho con la piel desollada de sus víctimas, los tamborileros actúan golpeando sus tambores lo más fuerte posible. Este enemigo coordina a sus aliados marcando a un héroe para atacar, pero a veces el solo sonido del tambor que resuena en los espacios cerrados de las madrigueras puede ser algo estresante de escuchar. Los devoradores de carroña son carroñeros parecidos a gusanos que se encuentran en las madrigueras y comúnmente acompañan al pueblo porcino que ahora habita el lugar y devoran los restos de sus desordenados hábitos alimenticios. A veces también se pueden encontrar una versión mutada más grande de estas criaturas. El porcino Tauro es un enemigo grande que aparece en expediciones de nivel veterano o más difíciles en las madrigueras. Esta amalgama de gente porcina y centauro opera como un caballero de justa, creando distancia entre él y el grupo antes de atacarlos, asestando un poderoso golpe con su lanza a todo el grupo a la vez o al héroe que está al frente, generando un impacto lo suficientemente fuerte como para enviarlo a volar. El esquiador de cerdos es un enemigo de tipo humano-bestia que solo aparece en mazmorras de nivel campeón en las madrigueras.
Es un luchador evasivo y contundente, capaz de arruinar y debilitar a varios héroes con un solo movimiento y asestar un poderoso aturdimiento que también interrumpe la formación del grupo. El príncipe cerdo es el resultado de los muchos experimentos que el ancestro realizó para probar sus rituales de sangre utilizando a cerdos como recipientes. Este siempre aparece ocupando los rangos 1, 2 y 3 y acompañado por Wilbur, quien ocupa el rango 4. Wilbur usará Endis 1 o Endis 2 en uno o dos de tus héroes. Esto marca a tus héroes para recibir daño adicional de los ataques del príncipe cerdo. Lo más importante que debes recordar en esta batalla es nunca atacar a Wilbur. El príncipe cerdo contraatacará inmediatamente a todo el grupo con un golpe aplastante si alguien se atreve a dañar a su pequeño amigo Wilbur. Este puede ser aturdido con seguridad siempre y cuando la habilidad no cause daño. Curiosamente, este contraataque no se desencadena por una respuesta, pero si Wilbur muere, el príncipe cerdo enfurecerá permanentemente por el resto de la batalla. Esto significa que debes evitar usar la respuesta, ya que podría provocar la muerte prematura de Wilbur. En su mayor parte querrás ignorar a Wilbur hasta que hayas derrotado al príncipe cerdo. Sin embargo, si tu grupo tiene habilidades de respuesta y una resistencia decente al aturdimiento, provocar al dios cerdo a un asalto imprudente puede ser tentador. Después de matar al príncipe cerdo, Wilbur puede ser atacado libremente. Curiosamente, en realidad no tienes que matar al cerdito para ganar, ya que ya tienes crédito por la misión. De hecho, puedes huir de la pelea si lo prefieres, y probablemente deberías hacerlo si un héroe es demasiado débil para terminar. Lo que es más divertido, si Wilbur remata a tu equipo, aún tienes crédito de victoria y obtienes el trofeo, a pesar de que no quede nadie vivo para llevárselo a casa. Como Wilbur representa muy poca amenaza, también puedes usar el tiempo para curar completamente a tu equipo y quitarle el estrés, lo que te permitirá estar completamente preparado para completar el resto de la mazmorra si lo deseas. La carne es el segundo jefe de las madrigueras que aparece después del príncipe cerdo. Como otros jefes, tiene tres variaciones: incipiente, inestable y sin forma. Cuenta con cuatro partes diferentes que cambian en cada ronda, cada una de las cuales tiene su propio conjunto específico de habilidades y estadísticas. Cada parte solo tiene una acción por ronda, sin importar la forma que adopte. Por último, todos comparten la misma barra de salud, por lo tanto, las cuatro partes están vivas y activas hasta que agotas su salud a cero. No es raro que un juego de rol presente un enemigo relativamente débil basado en limo, y el ectoplasma no es una excepción. Estos cienos todavía contienen los esqueletos de los últimos humanos que han consumido y cualquier objeto de valor que esos cadáveres hubieran llevado probablemente haya sido digerido durante mucho tiempo o esté muy dañado. Si bien el ectoplasma es un enemigo débil por sí solo, es capaz de reproducirse rápidamente, lo que podría abrumar a un grupo que no puede mantener su número bajo control. Si se dejan a unos pocos desatendidos durante demasiado tiempo, pueden invocar una forma más fuerte, una señal segura de que una batalla va mal. Los rechinadores rabiosos son enemigos que se encuentran en el páramo y nunca estarán solos, ya que cazan en manadas amenazadoras que rodean el área. Rápidos y ágiles, corren y se abalanzan sobre sus presas, dándoles mordiscos que las dejan sangrando y potencialmente infectadas con la misma enfermedad que impulsa su comportamiento salvaje. Aunque los salvajes se limitan a esta zona, algunos han sido domesticados por el líder de los bandidos y los han utilizado como perros de ataque en sus incursiones.
El rascador de hongos probablemente sea un explorador perdido transformado por la infestación de hongos que persiste en el bosque. Estos zombies pueden recibir una sorprendente cantidad de castigo mientras envenenan cualquier cosa que rasquen. Si bien son más molestos que peligrosos por sí solos, varios de los habitantes del páramo pueden hacer que estos concentren sus ataques, convirtiéndolos en luchadores más letales. Si te encuentras con estos demonios no muertos, puede ser prudente destruir a cualquier enemigo que pueda marcar a tus héroes y hacer que los héroes en la línea del frente se retiren hacia atrás si quedan marcados. La corrupción del páramo no se limita a transformar sujetos vivos. Mientras que los humanos vivos se convierten en rascadores de hongos, los cadáveres infectados se convierten en artillería fúngica. Aunque no está tan bien blindada ni es tan resistente como los rascadores, la artillería posee venenos más potentes y tiene la capacidad de marcar héroes para que sus compañeros rascadores los ataquen, mientras opera desde la seguridad de las filas enemigas. Estos enemigos son mujeres que se unieron a la aquelarre de brujas que reside dentro del bosque. Utilizando una curiosa mezcla de hierbas y otros ingredientes desagradables, estas mujeres operan debilitando a los héroes para que sus aliados ataquen, infligiendo estrés mientras apagan la antorcha o envenenando a los propios héroes con la misma plaga que impregna el bosque. El gigante inmundo es un gran tipo humano bestia que aparece en el páramo, infestado por el terrible hongo que se ha vuelto loco en su interior. Estos monstruos pesados son capaces de usar las esporas del hongo en su espalda para infligir el estado de plaga y alterar el grupo, golpear las líneas del frente con el árbol arrancado que llevan. Se las conoce como las hijas de la bruja, malvadas sirvientas de la luna oculta. Los viragos se mueven sin ser vistos a través de los hongos retorcidos del páramo, revoloteando de sombra en sombra. Renacidos del caldero de la bruja, ayudan a mantener y extender el miasma pervertido que ha torcido el orden natural del páramo. Estos enemigos solo aparecen en las expediciones de dificultad campeón en el páramo. El virago, al igual que otros enemigos marcados en el juego, pueden dirigir los ataques de sus aliados con sus ruinosos maleficios. Lo más peligroso es que pueden manipular las infecciones fúngicas, transformando a sus aliados caídos en hongos que interfieren con cualquier habilidad curativa. Esta bruja se presentó un día en la puerta de la mansión del ancestro, ofreciéndole sus servicios de olicultura, así como su conocimiento en prácticas arcanas, y ambos comenzaron a elaborar cerveza juntos. Con el paso del tiempo, la ambición de conocimiento de la joven se volvió intolerable para el ancestro. Bebió todo tipo de brebajes extraños que provocaron en ella cambios espantosos, por lo que el ancestro la desterró a vivir en el bosque. Después de esto, ella comenzó a usar su descubrimiento de un extraño hongo parásito para transformar el bosque en algo más siniestro. Ahora, el camino que conduce a la ciudad está plagado de una plaga de hongos que se ha apoderado del ecosistema, ocultando a las hordas de víctimas zombificadas bajo el control del hongo que propagan las brujas que sirven bajo las órdenes de la bruja. La bruja se sienta permanentemente en las ranuras 3 y 4 y no se puede mover, por lo que es necesario golpear estas ranuras para la pelea. También tiene una alta resistencia a los aturdimientos y las plagas, pero es algo vulnerable a las hemorragias. Debes estar preparado para luchar contra ella con solo 3 héroes, ya que uno pasará la pelea dentro del caldero. Incluso si sale, ella rápidamente arrojará a otro héroe dentro. Cuando alguien es capturado, quien estaba detrás de él seguirá adelante. Como no puedes predecir quién será incluido,
También debes de estar preparado para que todos avancen al menos un puesto. El caldero reparte casi el 9% del HP máximo de un héroe por acción, incluidas las acciones tanto del grupo como de la bruja. Esto hará que un héroe baje su HP máximo a 0 después de aproximadamente 12 acciones o 2 rondas y media. Sin embargo, el caldero no matará a un héroe de inmediato. En cambio, será eliminado automáticamente cuando su HP llegue a 0, siendo este el único peligro real de la batalla. El bandolero Pounder es el único enemigo tipo hierro y un cañón que lidera la malicia de bandidos, asesinos y bandoleros que el ancestro instruyó para poner fin a la sublevación de su pueblo. Este enemigo aparece en la segunda fila con una variedad de bandidos para apoyarlo en las otras tres filas. La más importante de estas unidades de apoyo es un bandido especial llamado Matchman. Si bien el Pounder no tiene giros propios, el fuego en el hoyo de Matchman le da al Pounder un turno, permitiéndole atacar a todo el grupo y causar un daño colosal. La mayor amenaza de la pelea es el tiroteo de Pounder. Si al Pounder nunca se le permite disparar, la pelea se puede completar con un nivel decente de facilidad. Si Pounder dispara, la pelea de repente se vuelve muy peligrosa. El Pounder causa un gran daño de área en todo el grupo. Esto puede llevar fácilmente a los héroes más blandos a las puertas de la muerte y permitir que un fusilero los aniquile en tan solo unos pocos turnos desafortunados. Para evitar que Pounder dispare, debes matar al Matchman lo antes posible en cada turno. Después de lidiar con los bandidos y Matchman, todas las acciones de los héroes deberían consistir en golpear el cañón o recuperarse. La pelea suele ser muy larga, ya que el cañón tiene protección y una mejora de daño recibido. Esta pelea probablemente será una de las más largas de toda la carrera. Simplemente mata al Matchman y a los bandidos mientras reduces lentamente el cañón. El mero pelágico es un tipo de enemigo misterioso que aparece en la ensenada. La mayoría de los enemigos de esta zona utilizan trucos para matar a los héroes que encuentran, como aturdimiento, enfermedades y estrés. El mero pelágico es uno de los dos únicos monstruos que se ocupan de infligir daño y ambos lo hacen bien. En el caso del mero, la posición en la que se encuentra determinará sus ataques, ya sea causando daño a tus primeras filas con su sable o a tus últimas filas con su arpón. Los meros son rápidos, pero tienen resistencias muy bajas a todo excepto al sangrado. Si tus héroes son lo suficientemente rápidos o afortunados como para moverse antes que ellos, usa tu ventaja para aturdirlos o debilitar su ataque. Aunque no se demuestre como una mecánica en el juego, parece que las mordeduras de los pelágicos también pueden infligir una transformación que afecta la mente y el cuerpo, convirtiendo gradualmente a los héroes mordidos en su especie y completando sus filas. Las páginas empapadas de sangre arrancadas de un diario detallan las experiencias de un desafortunado aventurero cuando sucumbe a sus efectos. El chamán pelágico es un enemigo que inflige estrés y aparece en esta zona. A diferencia de otros enemigos que se especializan en causar daño por estrés, como el cortesano de huesos o el tamborilero porcino, el chamán pelágico complementa su repertorio de estrés con una mezcla de hechizos de apoyo para ayudar a sus aliados, con la capacidad de curarlos y mejorarlos. Las versiones más fuertes del chamán también dominan el arte del sigilo, dándoles algunos turnos de seguridad al comienzo de cada pelea. Los guardianes pelágicos son enemigos que aparecen en la ensenada. A diferencia de sus hermanos marinos, que se parecen a las pirañas, el guardián pelágico se parece a un pulpo, de pie sobre varios de sus tentáculos.
Al igual que el defensor óseo, el guardián pelágico lleva un escudo que le confiere una resistencia excepcional y puede utilizarlo a su favor, protegiendo a sus aliados. Estos extenuantes adversarios casi siempre protegerán a un aliado antes de realizar cualquier otra acción, asegurando a sus hermanos pelágicos para que puedan infligir horrores, tanto físicos como psicológicos, a sus enemigos desde detrás de la seguridad de su defensor abisal. Esto, combinado con su alta protección y salud, lo convierte en una molestia que no se puede ignorar y debe solucionarse con premura. Los gusanos de mar son criaturas ingenuas que han quedado cautivadas por la hechicería pelágica. Estos parecen ser caracoles marinos mutados y son lo más parecido que tienen los pelágicos a las mascotas domésticas. Si bien no son rápidos ni físicamente fuertes, compensan estas deficiencias con un caparazón increíblemente resistente que puede repeler incluso los golpes más fuertes y la capacidad de escupir una baba extremadamente pegajosa y plagada de enfermedades. Este limo atrapa a sus presas, dejándolas expuestas a ser asesinadas por sus amos, siempre que no sucumban primero a la enfermedad. El aguijón profundo es un ser misterioso, elegante, etéreo e incluso inquietantemente hermoso, una criatura gigante parecida a una medusa, que al igual que sus primos marinos, flota con gracia a través del aire salado de la ensenada. Cuando encuentran presas, las atacan e inmovilizan con sus aguijones paralizantes y plagados de enfermedades. Una vez incapaces de huir o defenderse, se aferran a su presa y se alimentan de su sangre. Los esclavos ahogados son los cadáveres hinchados y animados de aquellos perdidos en el mar. Estos torpes zombies pueden carecer de la protección de otras abominaciones, pero son lo suficientemente resistentes como para soportar una buena cantidad de daño. Sin embargo, sus cuerpos hinchados son bastante inestables y si no se les elimina rápidamente, explotarán en una lluvia de sangre, causando graves daños al grupo de una manera aterradora. Los ucas son grandes enemigos que se encuentran en la ensenada, cuyo aspecto nos recuerda a los cangrejos violinistas, con unos cuerpos cubiertos por unos caparazones gruesos y pesados, capaces de resistir incluso los golpes más poderosos. Además de su caparazón casi impenetrable, poseen enormes garras capaces de romper incluso la armadura más gruesa e infligir heridas abiertas en la carne. Si bien los uka causan muy poco daño directo, a diferencia de la mayoría de los otros enemigos grandes, lo compensan con el gran caos que pueden causar. Su habilidad Tidal Slam posee una probabilidad crítica bastante decente y es capaz de aturdir y derribar a los héroes de la primera fila a las últimas filas, incapacitándoles efectivamente durante varios turnos. Sin embargo, es su otra habilidad, Arterial Pinch, a la que debes de tener cuidado. Si bien causa muy poco daño directo, provoca una gran cantidad de sangrado. Aún peor es que el efecto puede acumularse, causando la asombrosa cantidad de 16 o 20 daños por sangrado por ronda. Esto, junto con el hecho de que Arterial Pinch inflige una desventaja que reduce la curación recibida, puede resultar rápidamente en que un héroe sea llevado a las puertas de la muerte o incluso asesinado si no se trata a tiempo. Para empeorar aún más las cosas, las ucas tienen una gran cantidad de HP y una estadística de protección muy alta, lo que hace que sea muy difícil y lento derrotarlas. El fantasma Squiffy es un enemigo que solo aparece en expediciones de nivel campeón en la ensenada. Este fantasma lucha con su música que induce a la locura, deslizándose al frente de las filas enemigas antes de desatar una pieza poderosa que inflige horror a su audiencia. La sirena es el primer boss que encontraremos en esta zona. Su principal truco es la habilidad Canción del Deseo,
que le permite controlar mentalmente a uno de tus héroes de forma temporal. Los héroes encantados solo tienen acceso a los movimientos de su barra y se moverán si no tienen un movimiento que puedan usar. Los héroes se colocarán en un rango aleatorio justo delante o detrás de la sirena y normalmente lucharán por ella durante dos turnos completos antes de regresar bajo tu control. Sin embargo, se colocarán en el rango 4. Ten en cuenta que si huyes de la batalla mientras un héroe está hechizado por la sirena, este héroe se perderá. Además, el encanto de la sirena puede apuntar a héroes invisibles. Además de sus poderes de encantamiento, la sirena también puede infligir sangrado y estrés en todo el grupo o convocar refuerzos pelágicos. Con una esquiva promedio y una resistencia justa, la sirena no es muy difícil de golpear. Regularmente encantará a uno de tus héroes, por lo que se reducirá el poder ofensivo del grupo. Sus propias habilidades son débiles, en cambio, confía en monstruos y héroes encantados para que luchen por ella. Debido al encanto, debes de estar preparado para luchar solo con tres héroes. También debes saber que los héroes avanzarán para llenar los espacios vacíos, mientras que un héroe que regresa siempre se quedará atrás. La tripulación es un grupo de tres contrabandistas de muertos vivientes contratados por el ancestro que quedaron encadenados al barco hundido a bordo del cual se ahogaron. Generalmente aparecen junto al hombre del ancla al que pueden invocar repetidamente en la batalla. Aunque puedan parecer individuos, la tripulación es mecánicamente una entidad de un solo objetivo que ocupa tres rangos consecutivos en la batalla. El hombre ancla no forma parte del grupo más grande y tiene su propio HP, resistencias y conjunto de habilidades. La tripulación comenzará la batalla con la habilidad Todos a la cubierta, que mueve a un héroe a la primera fila y convoca a un hombre del ancla. Este inmovilizará al primer héroe en línea con su ancla y lo obligará a experimentar la horrible muerte de la tripulación. Si el primer héroe es virtuoso, se negará a anclarse y desestresará a sus compañeros. Si bien el héroe que está enredado en el ancla es libre de atacar, su estrés aumentará rápidamente con el tiempo y la tripulación recuperará su salud cada vez que alguien realice una acción. El principal truco y lo que debes planificar es el hombre del ancla. Es importante tener un grupo que pueda evitar que cualquiera de sus tres héroes traseros sea retirado. La segunda parte es el ancla. Si el ancla aterriza, ese héroe recibirá daño de estrés continuo y quedará inmovilizado. La parte más peligrosa son las ventajas que obtiene la tripulación. Además de esto, la tripulación comienza a curarse después de cada acción. Dejar a un héroe anclado durante demasiado tiempo hará que la pelea sea casi imposible de ganar. Por eso, normalmente querrás tratar con el hombre ancla muy rápidamente. Por lo general, querrás intentar aturdir al hombre del ancla y al mismo tiempo dañar a la tripulación. Si lo haces bien, normalmente podrás derribar a la tripulación antes de que el ancla aterrice. Si el ancla aterriza, cambia todo tu enfoque hacia matar al hombre del ancla lo más rápido posible, pues superar las mejoras defensivas y la curación de la tripulación es una batalla perdida. El luchador ascendido es un cultista bendecido por su dios Eldritch. Las tácticas de este enemigo son idénticas a la de sus homólogos estándar. La principal diferencia está en la gravedad del sangrado que infligen y su mayor daño base. Hay que tener en cuenta que los luchadores tienen 10 veces más probabilidades de atacar a un objetivo marcado, por lo que deberías matar a las brujas lo más rápido posible e intentar mantener a los luchadores aturdidos. La bruja ascendida es otra cultista bendecida por su dios Eldritch.
utiliza el mismo conjunto de movimientos que su contraparte, principalmente causando daño masivo por estrés y marcando con Fates Rebel y ocasionalmente usando sus ataques aleatorios. Las principales diferencias son que sus habilidades golpean más fuerte y que tiende a centrar sus ataques en héroes cuyo estrés ya es alto. La revelación del caos que se arrastra y de la entidad que duerme debajo tiene un efecto bastante curioso en la mente de los hombres. Para la mayoría de las personas, estas realizaciones retuercen y deforman irreparablemente sus mentes, atormentándolas incesantemente hasta que eventualmente descienden a la locura. Sin embargo, para algunos individuos, en lugar de locura, estas revelaciones inspiran devoción fanática. Estos fanáticos han acudido en masa al Estado para adorar al Dios naciente y se han entregado por completo a él en mente, cuerpo y alma. Están listos, dispuestos y deseosos de dar sus vidas para protegerlo y también a quienes los adoran. A pesar de que no tienen ninguna capacidad ofensiva, estos enemigos lanzarán habilidades para proteger a su grupo e invocarán a otros enemigos, por lo que deberían ser un objetivo prioritario en la batalla. De todos los cultistas que se han reunido en esta tierra, hay unos pocos seleccionados cuya devoción y adoración fanática es tan grande que recibieron una gran bendición de su nuevo dios y sus cuerpos fueron rehechos a su imagen, una amalgama retorcida de carne, dientes, ojos y tentáculos a una forma comprensible, a diferencia de intentos fallidos anteriores. Esta nueva forma convierte al sacerdote cultista en un enemigo muy letal dentro del Darkest Dungeon, ya que es rápido, mortal y aterrador, a cambio de que ya no sea reconocible como humano. Debido a estas grandes bendiciones, se encuentran entre los miembros de más alto rango del culto, ocultando sus nuevas y horribles formas debajo de lujosas capas rituales y nunca vistas fuera del santuario blasfemo que han construido en las profundidades de la mansión. Su trabajo es llevar a cabo los rituales diabólicos y arcanos que fortalecen la cosa y aceleran el fin. Con su combinación de ataques de alta velocidad, alto daño y su capacidad para infligir desventajas, sangrado abundante y estrés, los sacerdotes cultistas deben considerarse la máxima prioridad en la batalla, a menos que estén acompañados por una bruja ascendida. Usar aturdimientos y ataques más dañinos debería acabar con ellos rápidamente. El crecimiento maligno siempre ocupa el primer rango con una alta probabilidad de aturdir a un héroe y con una habilidad que inflige sangrado de alto daño. Si bien es bastante peligroso, se recomienda abordar primero otras amenazas, ya que este enemigo dará prioridad a los objetivos que tengan la resistencia más baja para el ataque que están usando. Este tipo de enemigo siempre reside en las últimas filas, cumpliendo la función de apoyo, con protección, mejora y curación. Debido a sus capacidades ofensivas mínimas, se recomienda aturdir al crecimiento fuera del combate, mientras se enfrenta a enemigos más peligrosos. El sabueso de carne es una bestia deformada por la corrupción que surge debajo de la mansión. Rápido y ágil como los perros salvajes del páramo, este enemigo puede causar heridas graves con un mordisco de sus mandíbulas o lanzar a sus objetivos hacia adelante con sus lenguas alargadas. El veneno de los pólipos también le sirve como marcador, dirigiendo sus ataques al desafortunado héroe. El pólipo es un engendro de la monstruosidad Eldritch debajo de la mansión. Puede ser bastante molesto en las últimas filas, con empujones, plagas y marcas. Sin embargo, cuando se los lleva a las primeras filas, son prácticamente inofensivos. Dado que son bastante débiles por sí mismos, puede ser una buena idea matar a otros enemigos primero y esperar unos turnos para curarse.
El Empalador Templario es un mini jefe que guarda los altares en la segunda misión en Darkest Dungeon. Realiza dos acciones por turno, una de las cuales suele ser un ataque de revelación. Su otra acción la gastará en una de sus habilidades de ataques restantes, todas igualmente peligrosas. Es necesario traer los tres talismanes de la llama para sobrevivir a esta pelea. Si logras aturdirlos después de cada ataque de revelación, realmente puedes minimizar la cantidad de daño que causan a casi ninguno si la revelación cae sobre un héroe protegido. Si puedes desplazar al empalador a la última fila, estarás a salvo de su puñalada, que causa un daño masivo de plaga. Teniendo en cuenta su mediocre resistencia al movimiento, esta puede ser una tarea bastante factible. Este enemigo tiene diferentes versiones que varían en función de su aspecto y HP, como el Señor de la Guerra Templario y el Francotirador Templario. Los confines más profundos de Darkest Dungeon son donde la corrupción es más fuerte. Las paredes y el suelo están fusionados con carne, similar al lugar que se fusiona con un organismo gigante. Aquí es donde se manifiesta el anticuerpo, como un mecanismo de autodefensa natural que intenta ahuyentar a los intrusos que los cultistas no pueden repeler. Los anticuerpos solo se encuentran en la tercera misión de Darkest Dungeon. Tienen una resiliencia y resistencia promedio, y su único ataque simplemente causa daño con una buena posibilidad de aturdir. Se pueden encontrar junto a los sabuesos de carne y los pólipos. Los anticuerpos pueden resultar molestos al bloquear al grupo, pero generalmente son una amenaza baja en comparación con los otros enemigos con los que trabajan juntos. Este enemigo desempeña un papel de apoyo para el quiste, desplazando a los miembros del grupo y curando y mejorando cuando su salud disminuye. Tiene un truco particularmente desagradable bajo la manga, una habilidad de teletransporte que envía al grupo a una habitación aleatoria sin salida en el mapa. El quiste de mamut es un mini jefe que se encuentra en la tercera misión en Darkest Dungeon. Hay varias copias, pero solo se deben matar a la que guarda la curiosidad de la misión para completar la misión. El quiste tiene dos acciones por turno y alternará entre sus dos ataques principales, que pueden atacar a uno o dos héroes de cualquier rango. Cuando su salud se reduce a la mitad, comenzará a curarse a sí mismo de vez en cuando, reanudando el tallo de glóbulos blancos cada vez que lo maten. Se recomienda llevar antiveneno y hierbas medicinales para contrarrestar los efectos negativos de sus ataques. El principal problema de esta batalla es el teletransporte del tallo, que rara vez se puede esquivar, así que no confíes en esquivarlo, ya que un golpe envía a tu grupo a un callejón sin salida aleatorio en el mapa. Se recomienda usar aturdimientos para evitar eso, o simplemente tratar de encontrar una manera de evitar estas peleas hasta el centro, donde está el objetivo de la misión. Ni siquiera él pudo escapar a la corrupción. Shambler, la bestia más temida y aterradora que acecha en cada sombra de la finca, cayó en manos de la corrupción y se ha convertido en uno de sus protectores. Esta forma muestra la verdadera naturaleza de lo que duerme dentro de Darkest Dungeon, un parásito que lentamente está consumiendo la carne de su anfitrión y reemplazándola con sus propios crecimientos cancerosos. Como su nombre lo indica, este jefe en particular es especialmente experto en alterar el orden del grupo de tu héroe, mezclándolos con ondulaciones. Tiene dos acciones por turno, causa un daño masivo por estrés e inflige sangrado al lacerar a los miembros de tu grupo. Como ocurre con la mayoría de los enemigos de dos acciones, las desventajas y los aturdimientos no serán muy efectivos. Aparece junto a un sacerdote cultista. Si lo matan, el horror simplemente convocará a otro enemigo, haciéndolo inútil. La mejor manera de lidiar con él es aturdir al sacerdote cada dos turnos.
Con este fin, el doctor de la plaga puede resultar particularmente útil, ya que puede aturdir a ambos objetivos a la vez con la selección correcta de abalorios. Si ya estás familiarizado con la lucha contra Shambler, las estrategias de preparación y combate para el horror son similares, pero también significativamente más fáciles. Sabrás cuando se acerca la pelea, no tendrás que barajar desde el principio, tendrás menos objetivos para manejar y tener el beneficio de la antorcha. La lucha no termina si el horror muere, ya que el sacerdote cultista que convoca permanecerá para limpiar a los rezagados. Sin embargo, siempre que hayas matado al horror, el juego reconocerá la misión por completa, incluso si todos fueron asesinados por el sacerdote cultista después. El ancestro es a la vez el narrador del juego y parte del jefe final de Darkest Dungeon. Ya sea que sea una ilusión provocada por la locura de la mazmorra o que realmente haya traicionado su humanidad por poderes de otro mundo, ha venido para poner fin a tu grupo. Su biografía e historia la explicaremos en otro vídeo, aquí solo lo analizaremos como enemigo. El ancestro tiene solo 5 puntos de vida, pero es inmune a todo tipo de daño durante esta fase. Primero, convocará 3 reflejos perfectos a los que podrás infligir daño. Después de asestar un golpe mortal a cualquiera de los reflejos perfectos, el ancestro convocará más reflejos para llenar las posiciones faltantes al comienzo de la siguiente ronda. A veces, el ancestro invocará reflejos imperfectos y cuando estos mueran, el ancestro recibirá 1 de daño. A veces, el ancestro invocará reflejos imperfectos y cuando estos mueran, el ancestro recibirá 1 de daño. Asegúrate de matar al menos un reflejo en cada ronda, porque si todos los rangos están llenos en el turno del ancestro, usará una habilidad que curará todos los reflejos. Una vez que se hayan eliminado 5 reflejos imperfectos para acabar con la salud del ancestro, pasará a su segunda forma. El tamaño del ancestro crece y convoca 3 nadas absolutas. Estas invocaciones funcionan de manera muy similar a los bancos durante la batalla del profeta, en el sentido de que simplemente están ahí para establecer la posición del ancestro en la parte trasera. La nada absoluta tiene resistencias y esquivas extremadamente altas, lo que los hace imposible de golpear. Sin embargo, muchos de los ataques de esta forma harán que se mueva, por lo que eventualmente incluso un equipo con solo ataques de corto alcance podrá acceder a él y progresar en la pelea. Cuando el ancestro muera, se envolverá dentro de un corazón gestante, convirtiéndose así en el boss final del juego. El corazón gestante es la penúltima forma del jefe final de Darkest Dungeon. Es una masa de horror que se retuerce y que parece estar incubando una forma aún más aterradora e incomprensible. Cada vez que uno de tus héroes use una habilidad en el corazón gestante, recuperará 12 puntos de salud y tendrá un 150% de probabilidad de sufrir 2 daños durante 3 rondas. El corazón solo usará dispersión hasta la tercera ronda, momento en el que lanza ascensión. El corazón de las tinieblas es la fase final de la lucha del ancestro, simboliza el pináculo de sus ambiciones y representa la encarnación de las fuerzas místicas que fueron responsables de la corrupción de Hamlet y sus alrededores. En el verdadero estilo lovecraftiano, es una deidad dormida, etérea y omnipresente que se manifiesta a través de las fechorías de tu ancestro, cuya forma se convirtió en un recipiente para que la criatura cruzara. Es el ser venerado por los cultistas y sacerdotes del Darkest Dungeon, que, bajo la influencia de su poder cósmico, se han convertido en entidades distorsionadas de múltiples bocas, ojos y apéndices con tentáculos.
Su influencia es tan terrible que los habitantes de Hamlet aparecerán momentáneamente desfigurados de manera similar a los demonios de Darkest Dungeon después de completar la primera misión. Tiene una habilidad terrible llamada Ven hacia tu creador, que mata instantáneamente a un héroe, independientemente de su HP o estrés, por lo que deberás de seleccionar cuál de tus héroes muere, lo que significa que debes ser estratégico en cuanto a quién debe quedarse y quién debe morir. Esta batalla se volverá progresivamente más difícil a medida que reduzcas el HP del enemigo y, por lo tanto, pierdas más miembros del grupo. Aunque es imposible predecir exactamente la cantidad exacta de daño que infligen tus héroes, lo mejor para ti debería ser hacer que el miembro que está a punto de ser sacrificado dé el último golpe para optimizar la producción de daño. Otra cosa que vale la pena señalar es que si matas la fase anterior, en lugar de dejar que cambie a la forma final, el exceso de daño infligido a esa forma se trasladará y se repartirá en el corazón de las tinieblas, comenzando así la pelea de manera efectiva con menos HP extra. Si estás usando sanadores u otros personajes de apoyo como el bufón que mejora o reduce el estrés, sería aconsejable dejarlos morir primero, mientras que tus principales causantes de daño se concentren en el corazón de las tinieblas durante la segunda y tercera parte de la batalla. A medida que avanza la lucha, deberás volverte más agresivo, ya que esta es la última misión y no es posible retirarse. Además, cuantos menos personajes tengas, menos podrás seguir el ritmo del ataque del corazón de las tinieblas. Brigand Wolf es un jefe de evento humano que solo está disponible durante la misión Lobos en la Puerta. Es el líder de los bandidos que asolan las tierras que rodean Hamlet y lleva mucho tiempo planeando una invasión de la propia ciudad. Es un enemigo peligroso y versátil y puede enfrentarse fácilmente a tus guerreros más duros. Armado con su Tower Shield y un barril lleno de bombas, es capaz de causar un daño masivo y proteger a sus hombres de cualquier ataque que tus héroes intenten realizar. Como líder de los bandidos, también puede pedir refuerzos en cualquier momento y su voz tiene una presencia tan imponente que infunde miedo y duda en los corazones más valientes. Hay que tener en cuenta que abandonar la búsqueda de Wolf provocará la muerte de un miembro del grupo, a diferencia de la mayoría de las peleas contra jefes. Esto significa que no deberías perseguir a Wolf a menos que estés seguro de tener éxito. Si no estás preparado, puede ser mejor simplemente permitirle que dañe tu aldea, en lugar de arriesgar a los héroes en la misión. Alternativamente, puedes enviar a un héroe solitario para que simplemente muera por el bien común, lo que cancelará la misión sin permitir que Wolf dañe tu ciudad. El mayor peligro de este enemigo es en realidad la propia misión. Para cuando lo alcances, seguramente estarás agotado y no hay ninguna opción para que las habilidades para acampar te ayuden. Es recomendable llevar vendas máximas para eliminar las hemorragias constantes que los bandidos aplicarán en esta mazmorra, comida extra para curarse fuera del combate y prepararse también para el estrés. También es importante llevar suficientes palas. Dado que los sangrados funcionan bien aquí, traer al bufón o al maestro de perros no es una mala elección. Esta pelea es muy similar a la del profeta. Lanzará una bomba en una de las ranuras de tu grupo y luego al final de su turno la detonará. Sin embargo, solo habrá un espacio, lo que hará que sea más fácil contrarrestarlo. El propio Wolf hace poco y depende de sus bombas y sus secuaces para hacer la mayor parte del trabajo. También le gusta proteger a sus propios secuaces, lo que funciona a tu favor, ya que lo convierte en un objetivo más fácil sin aplicar ninguna mejora para compensar.
En lo profundo del corazón del páramo se encuentra un árbol gigantesco que se eleva por encima de todos los demás árboles, y escondido entre las ramas retorcidas y nudosas de este árbol se encuentra el nido del gritón. Esta pobre criatura ha visto días mejores, ya que la corrupción que asola la propiedad ha convertido a este pájaro en un demonio emplumado. A pesar de estar corrupto, este demonio emplumado sigue siendo un cuervo en el fondo y tiene buen ojo para todo lo que brilla y reluce. El nido del gritón está decorado con todas las baratijas brillantes y relucientes que ha robado del cofre de baratijas o tomado de los cadáveres de los héroes caídos. Recuperar estos elementos no será fácil, ya que defenderá su nido de cualquier intruso. Solo tienes 4 turnos para matar al gritón antes de que huya. Sin embargo, si es así, no habrá ninguna penalización más que el estrés que acumularon tus héroes, y la misión seguirá marcada como completada. Si estás aquí para recuperar tus baratijas perdidas o para ganar un premio, puedes simplemente concentrarte en sobrevivir hasta que hayan pasado estos 4 turnos. Los héroes que sobrevivan a la batalla contra este enemigo pueden contraer una de varias peculiaridades nuevas. Matarle con éxito aumenta la posibilidad de obtener una peculiaridad positiva en lugar de una negativa, pero todas las peculiaridades se pueden contraer independientemente del resultado de la pelea. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el bestiario de la primera entrega de Darkest Dungeon. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.